Hola familia, les traigo un video para hablarles de un server que tiene que ver o tal vez va a tener algo que ver con el juego, esta asociación de jugadores, este grupo de jugadores que crearon un server y déjenles enseño. El server se llama UMPC, Upland Metaverse Players Council, que es como el consejo de jugadores del metaverso de Upland. Este consejo llevan unos meses tratando de formarlo, como pueden ver desde abril. Pero en los últimos días, en las últimas semanas, ya se han estado organizando un poquito más. Ya han entrado más jugadores a este server. Y quiero hablarles sobre eso porque tal vez es algo que les convenga unirse. O por lo menos saber de qué lo que están hablando. Siempre es bueno saber que lo que pasa en otros servers, de qué hablan. Es así como yo aprendo muchas cosas sobre el juego, porque puedo ver que en cada server hablan de diferentes cosas, tienen diferentes herramientas. Por eso siempre es bueno poder estar dentro de esos servers. Uno nunca sabe lo que uno pueda aprender. Pero déjenles platico primero cuál es el propósito de este consejo. Y a ver si lo puedo traducir. Acá dice que son un grupo de jugadores de Upland que se han unido para dar voz a los diversos segmentos de jugadores dentro de Upland. Entonces no es un grupo específico para ciertos jugadores. Esto es un consejo para todos los jugadores de Upland. Reconocemos nuestra relación simbiótica con Upland. Su éxito es nuestro éxito. ¿Qué más dice? Como grupo clave de partes interesadas de Upland, nuestro objetivo es asociarnos con Upland para garantizar que el juego continúe mejorando y evolucionando. Las soluciones que se recomendarán considerarán el interés de toda la comunidad de jugadores de Upland. Valoramos la transparencia, la inclusión y la comunidad. Como tal, todas las reuniones se grabarán para que los jugadores las revisen en el futuro. Todos los canales de texto y voz serán visibles para todos. Entonces, este es el propósito del juego. Ayer tuvieron su primera, no, como su segunda junta oficial, donde hablaron más sobre qué es lo que quieren hacer. ¿Cómo nos afecta esto? En el momento, tal vez en ninguna forma, pero por lo que escuché, por lo que vi, lo que he estado leyendo en los canales, hay jugadores que realmente quieren dejarles saber a Upland cómo se siente la comunidad. Muchos de nosotros tal vez nos hemos quejado en el servidor oficial de Upland, hemos puesto nuestros comentarios, pero tal vez sentimos que los de Upland no nos escuchan, ¿verdad? Y creo que el propósito de este consejo de jugadores es presentar a los de Upland nuestras preocupaciones, nuestros intereses, nuestra visión también del juego. Y si podemos ser muchos dentro de este consejo, de este grupo, tal vez los de Upland nos escuchen un poquito más. Los de Upland siempre se van a preocupar por su estado financiero. ¿Qué es lo que les va a dejar el dinero a ellos? Porque recuerden que el juego es gratis en sí. No pagamos una membresía para estar en el juego. Las personas que invierten tal vez se preocupan más sobre la trayectoria de Upland, porque piensan que no es lo mejor para esos jugadores, para la inversión que le han hecho. Entonces, con este grupo familia, si se llega a organizar como muchos de ellos quieren, tal vez esto ayude a la comunidad a que por lo menos los de Upland nos tomen más en serio. No van a seguir nuestros consejos al pie de la letra. Una vez más, ellos tienen sus propios planes para el juego. Pero tal vez con este grupo de jugadores, ya son creo como 300 en el momento, tal vez en unos meses ya
los de Aplan nos puedan tomar en cuenta y nos inviten a unas reuniones, a unas juntas. Entonces lo que están haciendo ahorita, están votando por no sé cuántos jugadores van a elegir. Y están votando ahorita por personas que quieren ayudar a empezar este, organizar bien este consejo. Muchos de los jugadores tienen diferentes puntos de vista sobre el juego, diferentes preocupaciones, quejas. Si se vienen aquí al canal general, se pueden dar cuenta de las diferentes experiencias que han tenido muchos jugadores. Problemas con multicuentas. Algunos jugadores los han censurado del servidor de Aplan. A unos jugadores los castigan por una dos semanas, no los dejan hablar en el servidor de Aplan. Diferentes cosas que han pasado en el juego que hace que muchos jugadores se desesperen, se frustren. Y tal vez este consejo de jugadores tal vez logre hacer una diferencia en el juego. Lo que sí leí el día de hoy, y fue una de las recomendaciones que dieron, familia, fue de que hicieran encuestas por el Twitter, por el Facebook, para saber, no sé, qué es lo que piensan la comunidad de Aplan. No me acuerdo dónde lo vi. Entonces lo que voy a hacer, voy a ofrecer mis servicios para ellos, para decirles que yo puedo traducir esas encuestas y compartirlas aquí con la comunidad. No me acuerdo dónde vi el mensaje, lo estaba yo leyendo apenas hace unos minutos. Porque por lo que escuché ayer, y creo que fue Mossy Jake el que dijo esto, creo, que es importante que este grupo tome en cuenta jugadores de diferentes partes del mundo. Como todos sabemos, el juego es más usado por los americanos. Muchas veces los de Aplan hacen eventos que tal vez es durante la madrugada en Europa. Y muchas veces esos jugadores que viven en Europa, Australia, en Asia, como que sienten que se olvidan de ellos, ¿verdad? Tal vez una vez que empiecen a contratar gente en otros continentes, tal vez tengan eventos a diferentes horas del día. Pero me gustó haber escuchado eso, familia, que haya mencionado que quieren tener un grupo de representantes. Creo que van a tener siete representantes, sí. Van a elegir a 7 representantes y quieren que esos representantes realmente representen a toda la comunidad de Aplan y no solamente a personas que viven en Estados Unidos. Si les interesa esto, en la descripción del video les dejaré el link. Como les dije, apenas están empezando, apenas están organizando, pero creo que si eligen buenos líderes, realmente van a... Tal vez veamos una diferencia en el juego en unos meses. Espero que las personas que salgan elegidas en este consejo de jugadores realmente les den a los de Aplan soluciones y no solamente quejas. Es la preocupación de muchos jugadores que piensan que este grupo lo único que va a hacer es quejarse. Creo que no, por lo que he escuchado en las últimas dos juntas. No sé, esperemos que se logre algo. Seguiré aquí viendo qué es lo que tanto dicen para mantenerlos informados. Pero quería compartir esto con ustedes por si piensan estar en el juego por mucho tiempo. Es importante participar en proyectos como estos, familia. Muy, muy importante para que sepan qué es lo que pasa. No solo dentro del juego, pero con la comunidad. Porque la comunidad es lo que hace el juego en realidad. Sin la comunidad, el juego no existiría. Queremos que el juego de Aplan realmente sea todo un éxito. Entonces, por eso estoy compartiendo esto con ustedes, para que le tomen un vistazo a ver si les interesa o no. Aquí, según dicen, que no van a censurar a nadie.
lo que dicen, pero no sé. Seguiré atento con este proyecto a ver qué tanto pasa. Apoyarlos como se pueda con este proyecto. Porque como dicen, que el éxito de Upland es también nuestro éxito. Y es lo que queremos, familia. Que el juego triunfe. Para que en unos 2-3 años nos saque de pobre. Bueno, familia, muchísimas gracias. Una vez más, en la descripción del video les dejo el link para este servidor. Si les interesa entrar y ver de qué tanto hablan. Si quieren escuchar la última junta. ¿Dónde fue que lo pusieron? Aquí. Si quieren escuchar lo que hablaron, aquí está. Está en inglés, claro. Tardó creo como una hora y media. Pero si quieren, te lo recomiendo. ¿Ok, familia? Bueno, muchísimas gracias, familia. Que tengan bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.